Buenas chicas, bienvenidas. Nuevamente nos volvemos a encontrar para continuar con nuestra práctica diaria para tener una mejor salud a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel social. Bajar un poco la ansiedad, mover un poquito el cuerpo para no acumular toxinas de algunos alimentos y tener evitar enfermedades asociadas al sedentarismo. ¿Ya? Todo esto gracias, como lo hemos dicho, clase a clase, al gobierno regional, sexta región, y sus señores consejeros, acompañados siempre de la Corporación de Deportes Rancagua. Muchas gracias por preocuparse de la salud, ¿verdad?, de nuestra comuna de Rancagua. Les doy la más cordial bienvenida y espero que tengamos todas una buena práctica. Vamos a comenzar en posición siddhasana, sentado, para estirar nuestro cuerpo, inspirar, exhalar, apoyar las manos sobre las rodillas y movilizar un poco, activando las articulaciones, lubricarlas. Eso, muy suave, arriba, atrás y abajo. Una vez más, arriba. Subir el otro. Cuando lo subas, la vas a soltar fuerte para botar tensión. Exhalas. Sacudes los bloqueos. Seguimos activando. Ahora lento, vamos a redondear la espalda. Metemos un movimiento en el pecho. Siempre tomar aire por nariz y botar por la boca. Vuélvete consciente de la respiración. Eso. Exhala. Seguimos estirando, apoyamos y alargamos. Fíjate que la mano no caiga, sino que se estire en diagonal. Eso, mantiene. De la cadera, haces el cambio, exhalas, alarga, estira, desde ahí lento, bajas, hacemos una rotación hacia la derecha, columna derecha, eso, levanta el mentón del pecho, siente la torsión, inspira, exhala, desde ahí lento. Y nos estiramos hacia adelante, columna neutra. Sentimos nuestra espalda, vamos a estirar. Y caminando, volvemos para hacer la torsión hacia el lado opuesto. Un brazo, tres, y mantenemos. Lleva el hombro izquierdo hacia atrás. Rota el cuello. Desde la articulación de la cadera, rotación. Eso. Y ahí vuelves al centro. Columna neutra. Apunta, dedos índices, une, esconde el dedo pulgar derecho. Y levantas hacia el universo. Apega los bíceps al lado de tus orejas. No levantes los hombros. Eso. Inspirando. Exhala. Siente cómo se estira, cómo se activa. Cómo desaparecen las tensiones en los músculos agarrotados. Desde ahí lento, contenta, bajas al pecho. Exhalas. Baja las manos a las costillas y realiza tres respiraciones en conciencia. Inspira. Expande. Exhala. Inspira, expandes, exhala, última vez, inspira, expande, exhala, chicas, desde ahí
piernas y continuamos ahora activando el tren inferior de las caderas hacia abajo. Abrimos el pecho, espalda, inspirando y exhalando, mantenemos, apoyamos talones cerca de los glúteos, estómago ahorcado, separación, muy alineada la columna, desde ahí lento, vamos a estirar una pierna, eso, y vamos a llevar los brazos hacia arriba y hacia atrás, ¿ya? Vamos, comienza, inspira, vuelves, inspiras, vuelves, levanta y estiras, lento, alarga, siente tu cuerpo, aprieta los glúteos, el estómago, vas activando. Vamos con pierna izquierda, vamos. Mantengo. Vuelvo. Inspiro. Alargo, presiono. Vuelvo. Inspiro. Fíjate que las palmas aquí van adelante, pero no hacia adentro. Un poquito, estiramos los brazos hacia el techo, mantenemos y seguimos activando. También vamos a proteger un poquitito la espalda. Estira los brazos, desde ahí levanta las piernas y haces una extensión hacia arriba. Uno, y baja suave. Ahora el estómago, extensión de piernas hacia arriba. Y bueno. Inspiras en el esfuerzo, exhalas en el relajo. Vamos arriba. Eso. Última vez. Y bajamos. Las pies al piso. Eso. Y llevamos brazos hacia atrás. Estiramos y volvemos a masajear. Volvemos a bajar los brazos, vamos a tomar asiento apoyando los antebrazos, vamos a trabajar el abdomen en esa posición, vamos a levantar la pierna y la bajamos en flex, levanto la pierna y bajo en flex, 5 son, levanta arriba y flex. Recoges, abres el pecho, extensión de pierna opuesta, estira bien. Levantas, flex. Levanta dos. Wow, siente cómo se activan los cuádriceps. Levanta tres. Eso. Levanta cuatro. Levanta cinco.
derecha hacia el pecho y vas a tirar pierna hacia arriba, abdominales. Exhalas en este momento. ¿Ya? Y haces el cambio. Vamos. Tres. Cuatro. Extensión. Cinco. Exhala seis. Siete. Descansa, acerca los cuádriceps al estómago y mantienes inspirando, exhalando. Deja descansar un poquito el abdomen y nos vamos a trabajar los glúteos. Para eso levantamos la pierna derecha, colocamos el tobillo de la pierna derecha sobre el cuádriceps, abrimos bien el pecho, vamos a levantar nuevamente los brazos, desde ahí llevamos hacia atrás, exhalando. Y ya con nuestro cuerpo completamente extendido, presionamos el estómago y vamos levantando la cadera y los glúteos. Espalda baja y estiramos. Sin tocar el piso, volvemos. Presionando el estómago y el glúteo. Y vamos arriba. Inspira uno. Desciendes. Inspira dos. Fíjate cómo te baja el aductor. Desciendes. Wow, ¿cómo se sienten esos glúteos? Concéntrate. Última vez. Desciendes. Bajamos la pierna, liberamos un poco, pero colocamos un poquitito para que no alcance a saber. Eso, ahí sí. Aflojamos. Vamos de nuevo armando. Pierna izquierda sobre el cuádriceps. Rodilla apunta hacia los lados. Inspiras arriba. Exhalas hacia atrás. Alargas. Sientes el estómago, la separación de las costillas. Los glúteos bien apretados. Eso. Mento en el pecho. No invirtiendo la cervical. Sería similar hacia atrás. Ahí. ¿Ya? Y con el brazo bien apegado a las orejas. Presionamos. Levantamos. Uno. Volvemos, pero no tocamos el piso. Dos. Tres. Suave, apoyamos la espalda baja, alta y desarmamos. Bajamos los brazos, envolvemos, exhalamos. Inspirando, exhalando, mantenemos. Volvemos a trabajar abdominales. Desde ahí lento, vamos a levantar un poco la espalda, tomamos el tobillo derecho, estiramos la pierna. Insistimos dos veces hacia adelante. Uno, dos y cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Tobillo. Uno, dos, cambias. Exhalas, exhalas. Vamos. Exhalas, exhalas. Última vez. Exhalas, exhalas. Libera las piernas, apoya las manos en la nuca y apoya esa espalda. ¿Cómo se sintió? ¿Ya? Ahora lento, con las piernas en flexión, nos colocamos en forma lateral para hacer un trabajo de fuerza. Recuerda que la fuerza está en todos los ejercicios de Pilates. Eso te permite tonificar todos tus músculos. ¿Ya? Cuando tonificamos los músculos, mantenemos el equilibrio, una buena postura y somos autovalentes por más tiempo. En esta posición, con las piernas bien rectadas, apoya la manito en línea con el hombro, dedos hacia afuera, apoyas y levantas. Uno. Y vuelves a sentarte. Con la fuerza de los brazos. Dos. Levantas tu cuerpo.
Bueno, me olvidaba decirte que la rodilla tiene que apuntar hacia el lado opuesto. Levanta 5 y bajas. Haces el cambio. Pasas piernas a un lado, ajustas una delante y una atrás. Alíñale las manitos, hombros, estómago, abre el pecho. Eso, y levantas. Y vuelves. Levanta 2. Vuelve. Levanta 3. Alargas. Levanta 4. Fuerza de brazo. Eso. Levantas 5. Vuelves. Continuamos con un trabajo para fortalecer todo el core, estómago, glúteos. También van incluidos los brazos. Para eso giramos. Armamos mesa. En mesa enganchamos bien los pies. Ya tenemos ahí un trabajo de tríceps y de bíceps. Retiramos el mentón del pecho. Y desde ahí lento vamos a hacer plancha larga. Puedes adelantar un poquito los brazos. ¿Ya? Y levantas las rodillas del piso. Y de plancha larga te vas a la muca. Exhalas. Plancha larga. 2. Tira, alarga, te queda un segundo. Siente el core, el estómago, los glúteos, los tríceps. A la muca. Levantas. Bajas. Eso. Fíjate que la columna sube en bloque. Levanta los isquiones y apoya planta de tus pies. De nuevo, agüeta estómago. Eso. Y vuelves. Última plancha. Eso, te quedas. Y fíjate lo que vamos a hacer ahora en plancha. Con la mano derecha vamos a tocar el hombro izquierdo. 1. El cambio. 2. 3. Mantiene el estómago huecado. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y el último. 10. Apoyas. Apoya las rodillas. Te estiras un rato en la sana. Te exhala. Inspiras, exhala. Desde ahí lento, vas a levantar para trabajar los oblicuos. Esta es una de acá. Te pones de rodilla, te colocas de rodilla, ya me voy a colocar de frente, ya. Levantas inspirando los brazos, exhalando, inclinas y tocas el piso. 1. Levanta. Eso. Exhala 3. Exhala 4. Levantas. Exhala 5. Levantas. Wow, ¿cómo se sienten esos oblicuos? Eso. Y el último. Vuelves. Y el último ejercicio. Coloca las palmas hacia el piso y seguimos trabajando oblicuo. Pero ahora giramos el tronco. 1. Centro. 2. Alinea tu brazo a la altura de los hombros. Vuelves. 3. Eso. Mantén el estómago adentro. Atenta, préstate atención. Cosa de que sea una clase efectiva. 4. Que cada movimiento que realices, lo realices en conciencia. Muy conectada, sintiendo. Vamos.
una mesa, un trabajo para la espalda. Tomas aire, exhala, redondea, empujando el ombligo hacia adentro y la espalda, la columna hacia arriba, exhala. Inspiras y vas bajando. Abatita, estiras, alarga con una extensión hacia arriba. Exhala. Gracias.